Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos un día más, una tarde más o una noche más. Hoy tenemos aventura nueva, ya lo veis, el síndrome palíndromo, una escape room, parece que es a lo que nos vamos a enfrentar hoy. Una aventurilla primera persona y de darle bastante al coco. ¿Veis al fondo como el espacio? Porque en principio esto se va a ambientar, o donde vamos a empezar la aventura es en una estación espacial, una nave espacial, algo así, en donde nos vamos a despertar sin tener ni idea de qué hacemos ahí, de quién somos, de cómo hemos llegado, de, ¿vale? No sabemos qué pintamos en ese sitio. Así que vamos a estar, pues como estoy yo ahora, que no tengo mucha idea todavía de qué narices me voy a encontrar, aparte de un buen montón de puzzles en primera persona, algo que de vez en cuando viene bien para que yo me atasque un montón y vosotros os lo paséis bien, dándole al coco también. Este juego me lo ha cedido la gente de MC2 Games, un estudio más chiquitito de lo que yo pensaba, suponía que era chiquitito, porque conmigo no se pone en contacto precisamente Rockstar y CD Projekt, pero creo que es un estudio súper pequeñito de dos hermanos, me parece, creo, no sé si me equivocaré, pero en principio este juego lo han hecho eso, dos personas de aquí de España, no sé concreto de dónde, mira que yo normalmente me tal, pero esta vez la verdad es que no me he fijado de dónde son, de España. Y pues eso, me lo han cedido, me lo han pasado, así que vamos a ver qué tal, vamos a probarlo, entiendo que me convencerá para, aunque me atasque mucho y tarde la de Dios, editando, llevarlo al canal entero, para que no os agobiéis viéndome fallar sin parar una y otra vez, y tengo curiosidad por ver, porque ya sabéis que a mí estos juegos, es verdad que el título pone Escape Room, ¿vale? Que más o menos sabemos a lo que vamos, ¿no? No nos esperamos aquí el guión que vaya a ganar un Oscar en el futuro. Pero ya sabéis que a mí me gustan estos tipos de juegos que, aparte de puzzles pues interesantes, que me hagan volarme la cabeza y atascarme un montón, que me cuenten algo. En las opciones de controles he visto por ahí que hay un diario, así que a lo mejor sí que hay una historia que contar, ¿no? Algo que, no sé, nos cuente dónde estamos, quiénes somos, por qué no me acuerdo de nada, o vamos a ver. Lo dicho, como siempre, mil millones de gracias por pasaros por este perdidísimo rinconcito del espacio, hoy y de YouTube, y vamos al lío, nueva partida. Se supone hay ruido, o sea, hay algo de fondo, lo que pasa es que está tan tal que no se oye nada. Seguramente solo me oís a mí, pero bueno, en el espacio, como siempre digo, bueno, siempre digo, sacando la coña de, ¿vale?, otro sitio, nadie puede oír tus gritos, así que viva el silencio, vamos allá. Y recordemos, dos personas, ¿vale? No le pidamos maravilla a lo que vamos a ver. No le pidamos milagros. Vale, estoy en una cápsula criogénica, ¿ok? Oh, my head. Where am I? I don't remember anything. Pues eso. No me acuerdo de nada, vale, ya soy yo. Pues me mola lo que veo, la verdad. Me mola bastante lo que veo. Vale, ya veo puzzles por todas partes. Ok. Hay otro al lado, a lo mejor. Bueno, entiendo. No pone nada, ¿no? No. Bueno, al menos puede que haya otra persona en la tripulación. O lo que sea. Nada más llegar un candado, claro. Puedo. Vale. Matemáticas, claro. Yo que estudié letras puras, vamos a darle matemáticas a esto. 42 menos más 11. Vale, bueno, vamos a... ¿Puedo salir? Vale, botón derecho salir. Vamos a ver, vamos a aterrizar. Y luego le damos vueltas a... Me gusta el sitio, tío. Y luego le damos vueltas a ver, esto entiendo que no se abre... Bueno, igual no me puedo mover mucho más allá de esta sala por ahora, claro. Estoy mirando a ver si puedo interactuar con palanquitas también, vale. Esta puerta cerrada y esto que tendrá que ver. A ver esto. Ah, falta algo, vale. Nos falta alguna pieza para poder trastear. Ah. 7, 5, 6, 4, 7, 8. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. La música me gusta. ¿Puedo jugar con algo aquí o no? Simplemente... También, falta algo. Vale, le tienes que dar a lo del puzzle para entrar en ello. No sé, realmente creo que el juego no tiene posibilidad de jugarse en realidad virtual. Creo. A lo mejor...
En un futuro, no lo sé. Vale, aquí falta algo, ahí falta algo. ¿Me voy a tener que pegar con el candado o juguetear con esto? ¿Puedo juguetear con las palancas o no? Vale, con las palancas igual puedo jugar, sí. Son 4, 2, son 4 por 4. No sé si tendrá que ver con algo de lo que he visto atrás. Porque realmente, entiendo que no. Quiero decir, no cambia nada, ¿no? Por... Que si tendrá que ver eso de ahí con esto de aquí. Lateral no puedo, ¿no? No. Vale, voy a mirar entonces el candado a ver si veo... Aquí me decía, ¿verdad? Que faltaba... Sí, vale. Claro, aquí igual necesito cosas que estén en el candado y luego las palancas es que no sé. Como... Voy a hacer una cosa, voy a bajarlas todas por ver si pasa algo que no creo. Y si no me meto con el candado, porque en el candado algo habrá... En principio no, ¿no? Tienen que colocarse de alguna manera que no sé cómo es. A ver. Paneles que nada, esto que nada. Yo dentro entiendo que no hay nada. Vale. Vale, pues cuéntame. ¿Qué explicación tenemos aquí? 42... 3153. O sea, 42 más 11. 53. 42 menos 11. 31. Vale. Pero, ¿y de qué me sirve? Quiero decir, o sea, este número lo entiendo. Las dos primeras vienen de un sitio, las dos segundas del otro. Pero yo aquí puedo poner... Ah, vale, claro, soy idiota. Tengo que poner estos cuatro. Vale, vale, pensaba que tenía que poner un número referente a cada una. Socorro, mi garganta, ¿cómo no? Recordad, yo no fumo, yo soy una persona sanísima, pero... pero mi garganta me mata, la verdad. A ver. Vaya, ¿puedo mover? No, vale. Moverlos en el mismo... bicho. Quiero 12. ¿No? Vale, 12 y 40. ¿No? ¿Puede ser? 4-0, vale. A ver si lo que tenemos aquí son... Ah, no. Ah, las palancas. La ficha para las palancas. Nuevo en inventario, papel con flechas. Rotar. Puede haber algo detrás. Vale. Tenemos un 4x4 que son las palancas. Pero me faltan las de abajo. Vale, parece que sigue una progresión, ¿verdad? O sea, la de la derecha, la que es la que va. O sea, la de abajo son todas hacia abajo. Entiendo, ¿no? Según la progresión. Vale, esto... yo voy para atrás. El inventario creo que lo tengo... Vale, lo tengo aquí. Y aquí tengo el diario, ¿veis? Que no sé muy bien eso, si me encontraré algún texto o algo así. Ojalá, la verdad. Vale, hemos dicho entonces que es... perdón. Es arriba, arriba, arriba y la primera abajo. Ahora dos abajo, dos arriba, tres abajo, una arriba, todas abajo. Vale, y esto... Ah, mío. Vale, algo que tiene que ver con lo que tengo de atrás, con lo que tengo detrás de mí. Un tornillo rojo. Si lo roto es un... Bueno, tornillo botón rojo maravilloso. Con esto, que esto es lo que me falta aquí. Ah, ahí arriba, supongo. Vale, se pone automáticamente y entonces, ¿qué puedo hacer? 7. 5, 6, 4, 7, 8. A ver, habrá que... ¿Qué? O sea, damos... Entiendo que tres rojas valen siete.
Y tres rojas y una azul valdrían 8. No, vale, no tiene sentido porque hay otros 7. No he dicho nada, vale. Ok, ¿cómo puedo? Solo puedo... No puedo jugar con las que están puestas. No puedo jugar con las que están puestas. Son 4. 2 azules y 2 rojas. Igual a 6. Le damos un valor de 2 a las rojas y 1 a las azules. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí iría un azul para que fueran 4. ¿Vale? ¿No? 2, 4 y 2 unos, 6. Y aquí un 4. ¿Qué habría? 3. Tendría que meter 2 rojas. 7. 8 serían 4 rojas, pero bueno, a ver qué tenemos aquí. Aquí tendríamos 3. Necesitaría 2 azules, si quiero un 5. 7 sería 2, 4, 6 y un azul, claro, y 4 rojas. Vale, sí, sí, es eso. Vale, bien, bien, bien. Ni tan mal. Bien, no empezamos terroríficamente mal. A ver qué tal el engranaje, loco. Engranaje amarillo. Que va aquí. Vale. Puedo jugar con lo que hay arriba, supongo. Y colocarlo aquí abajo. Tenemos... ¿Qué diferencia hay? Vale, ¿no puedo poner lo que quiera donde quiera o qué? Ah, que también tengo chiquitites. Chiquitites, porque no sé hablar, se me ha olvidado, claro. entiendo que tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Colocando las que yo quiera. No sé si todas. ¿Cuántas necesitaré? Pero... Vale, tú vas aquí. Claro, 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 claro. Pasa que aquí no enganchan, ¿no? Tú irías ahí para enganchar aquí. Y ahora las tres estas seguidas, ¿no? ¡Vale! ¡Oh, Dios! Bueno, estamos en ello, voz inquietante. Falta un rato hasta que nos veamos. Vale. Estaba mirando a ver si hay alguna... No sé, rollo que veas que te están viendo de alguna manera. Cámara o algo así. Bueno, pues primera sala más o menos hecha. Cryogenic Room. Bueno, claro, qué idiota. Cryogenic Room. Es que estaba pensando Cryogenic Room. Sí, claro. ¿De dónde he salido yo? Vale, ¿qué tenemos? La enfermería. Uf. Ejemplos. Kidney. Pone, o de Kidney, no sé. Laboratorio, la enfermería y una puerta cerrada que es la sala de descanso. Vamos a ver. Voz chunga, ¿qué quieres que haga en el laboratorio? Seguir dándole al coco, ¿verdad? Bueno, muestras de laboratorio. Números en el suelo. Colores, más colores. Los niveles de seguridad biológica... ¿Aquí falta algo, entiendo? ¿O no? Ah, que son interruptores. Vale, vale, perdón. Son interruptores. Ahí. Vale. Ahí hay marcas de no sé qué y en medio también. Marcas de... No sé. No sé. Diría grasa, pero bueno. Vale, no sé qué es aquello. Espérate. Veo sangre, veo cosas extrañas, oscuras, negras, chungas. Sí, ¿no? Ejemplo, kidney. Kidneys o de kidney. Esto es para mirar o... Ah, vale, muestra de riñón. Porque mi inglés ha muerto, claro. Muestra de riñón. Salida. Los colores. Solo personal autorizado. ¿Estos son botones o qué son? Vale, esto será peligro biológico. Personal autorizado con código de acceso.
Será darle según los niveles, ¿no? Eran estos los colores de los niveles. ¿De más bajo a más alto o qué? ¿No? O sea, azul, verde, naranja, rojo. Azul, verde, naranja, rojo. 1, 2, 3, 4. Contraseña de toda la vida. Azul, verde... Pues contraseña de toda la vida. Vale, igual ahí todavía no me voy a meter. Quiero ver echar un vistazo un poquito más por aquí. Bueno, ya me conocéis, ¿eh? A mí yo ya estoy. Yo ya me gusta el juego, ¿eh? Sabía que me iba a molar, pero bueno, que yo ya estoy a tope. Yo ya he entrado en modo SO y a mí me gustan mucho estas cosas. ¡Ey! ¿Qué tenemos ahí? Una tarjeta, doctor John Reynolds. Investigador, médico, identificación de Reynolds, nivel de acceso 4. Simplemente lo puedo ver, no coger ni nada, ¿no? Y está como marcado... Vale, bueno, pues ok. Nivel 4, John Reynolds, vale. Me quedo con la copla para algo... Puede que no sirva. Bueno, esto no sé si es la... 1, 2, 3, 4 de la clave, de la contraseña. No sé, lo he visto por los colores y... He salido ya con eso. Ah, vale, claro. O sea, 1, 2, 3, 4. Que esto haya que escribirlo en algún sitio en ese orden. Entiendo, puede ser. Siguiendo con la contraseña 1, 2, 3, 4, claro. ¿Qué tenemos? Aquí. Textos, esto es lo que me gusta a mí. A ver, 20 de noviembre de 2258, me ha parecido leer. He estado analizando todos los tejidos por separado. Acabo de aislar una muestra de tejidos de riñón. Estoy convencido de que de ser capaz de ordenar los tejidos por su velocidad de reacción a la enfermedad. Es clave de que ser capaz de ordenar los tejidos por su velocidad de reacción a la enfermedad es clave para resolver el problema. Vale, entiendo que el John Reynolds ha estado analizando el riñón de, pues no lo sé, si alguien como yo, si un sujeto de pruebas, un cadáver, lo que fuera. La sangre y las marcas negras o las manchas negras esas piden a gritos enfermedad chunga del espacio exterior o peligrosa en una estación espacial, y parece que estaba con eso. Ser capaz de ordenar los tejidos por su velocidad de reacción es clave. 1, 2, 3, 4 de nuevo. Muestras de riñón. Como disco, no sé qué es eso. Como si fueran discos duros o algo así. Más cosas. Reacción de las muestras de tejido. Corazón, riñones, pulmón, cerebro, estómago. Riñones son rojo. Corazón morado, pulmones amarillo, cerebro verde, estómago azul. Vale, tiene de estómago, de cerebro, de corazón. Ahí se supone que está la del riñón rojo y faltaría de pulmones amarillo. De menos a más, de lo más, la velocidad de reacción, ¿no? De la más lenta reaccionando a la enfermedad a la más alta. Entiendo que habrá que colocarlas así aquí, supongo. O básicamente ahí me da ya tres en posiciones ya resueltas. Vamos a ver qué pone aquí. He estado analizando... Vale, 21 de noviembre. Esto es un día después de lo anterior. 2258, sí. He estado analizando muestras de los tejidos del sujeto de investigación. He descubierto dos cosas. Cada tejido reacciona cambiando a un color diferente y cada uno de ellos tiene un tiempo de reacción distinto. Estos son los tiempos de reacción. Los riñones son los más rápidos, son más rápidos que los pulmones. Los pulmones más rápidos que el corazón, el estómago... Vale, esto cuando tenga muestras... Podré irme al diario, entiendo que era el 21, y colocarlos por el orden correcto. Vale. Ah, mira. ¿Qué habíamos dicho? 1, 2... Bueno, sigo mirando antes de tocar cosas, ¿no? De toquetear botones, quiero decir. ¿Esto qué es? Tubo de ensayo amarillo. Vale, el que nos faltaba, ¿no? El de los pulmones está aquí. Bueno, sabemos que yo no soy el sujeto de pruebas, ¿no? No me veo, pero entiendo que tengo todo encima. A ver. Falta algo, vale, necesito
la muestra roja. A ver, quiero mirar. Se supone que la de abajo. La de abajo. La de arriba a la izquierda. La H y el 3. O sea. ¿Esto? ¿Eso es que está bien hecho? Sí. Salida y me dan allí unas. Patrones para algo. ¿Puedo correr? Vale, puedo correr. Esto que decía yo que hay aquí, es que eso no sé qué es. O sea, esto es sangre, obviamente, ¿vale? Del sujeto de pruebas o el cuerpo que hubiera aquí. Pero eso no sé qué es. Nada bueno, supongo. Y luego las manchas estas tampoco sé identificar de qué pueden ser. Vale, esto está, esto está. La clave... ¿Aquí necesito algo más? O sea, ¿aquí la clave va a ser 1, 2, 3, 4? No, no. No, no. 1, 2, 3, 4 para todo, como que no. Vale, iba a decir, ¿puedo saltar? No, no puedo saltar. ¿Puedo agacharme? No. Vale, corretear y ya está. Vale, aquellos interruptor... 3, 6... 3, 6... ¿Estos interruptores trabajan con aquello? Cambia de lado el... No, vale, no estoy haciendo nada, ¿no? Bueno, no, no lo sé. Esos interruptores ya los veremos. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, nivel 4 requerido. Necesito la identificación del Reynolds. La tarjeta ponía... Acceso de nivel 4, John Reynolds... Vale, ¿y cómo paso esto a unos números? Porque, de nuevo, supongo que 1, 2, 3, 4 no cuela, ¿no? John Reynolds. ID Reynolds. Son 8 letras, pero... Pasado... Porque tengo que entrar sí o sí ahí dentro, ¿no? Muestras de riñón... Vale, son 8 letras, tengo 8 números. Pero... no sé. O sea, no tengo el 9, quiero decir. Introducir ID Reynolds. Pero ¿cómo escribo? ¿Que lo meta como un teclado telefónico de los de antes? No creo, ¿no? Bueno, voy a probar. ¿Me pide? Las 8, claro. Claro, son las 8. Pues igual sí, ¿eh? O sea, dejamos... Es que, pero claro, pero ¿cómo hago? ¿Meto 3 por número? ¿2 por número? A ver, la Z no la necesitaría, pero entiendo que el 9 contaríamos con que estuviera y... Voy a mirar un segundo. Simplemente pone Reynolds, ¿no? Sí. Hmm. 2, 4, 6, 8 números. Espera, rey. No, nada, no, no tiene sentido. Nada. Estaba pensando una cosa, pero no tiene sentido. Voy. Bueno, espérate, porque por aquí, por el escenario. Si no me pego, voy a hacer pruebas con lo del teclado numérico
Quiero decir, rollo... Pues eso, como si fuese un teclado numérico de un teléfono, quiero decir. Porque por aquí yo no veo nada relacionado con letras, posiciones... No, ¿no? Por cierto... ¡Ah! La muestra... Ya sé cómo sacar esto de aquí, claro. Con esto. 2, 3, 1, 1. ¿No? Claro. Qué tonto. Claro, claro, claro. Claro, y con esto tengo las muestras... Todas las muestras, ya. Aquí, digo. ¿Puedo jugar a esto? Puedo jugar a esto. Vale, con esto tengo todo esto. Entonces, ¿puedo ver el inventario desde aquí? No. Puedo verlo desde aquí... Y a ver, ¿qué tenemos? Los riñones más que los pulmones. A ver, que se ven los colores desde aquí. O sea, el rojo más rápido que el amarillo. Rojo más que amarillo. Amarillo más que morado, creo. Los pulmones más rápidos que el corazón. O sea, el más rápido... son los pulmones. No, son los riñones. O sea, a la derecha los riñones. Vale. A la derecha del todo. Luego van los pulmones. No, porque los pulmones son más lentos que el estómago. Vale. Y los riñones son más lentos que el estómago. El estómago gana. No, el cerebro gana. O sea, a la derecha del todo el cerebro. Luego va el estómago. Vale. Cerebro, estómago. Cerebro, estómago. Pulmones más que corazón. Riñones más que pulmones. Vale, cerebro, estómago, riñones. Cerebro, estómago, riñones. Pulmones, corazón. No sé qué acabo de decir. Cerebro, estómago. Cerebro, estómago, pulmones. Riñones, corazón. Cerebro, yo también soy cerebro. Riñones, pulmones, he dicho, creo. O pulmones, riñones, bueno. Riñones, pulmones, estómago, corazón. No, no. Bueno, tampoco sé si esto debería, entiendo que debería... Decírmelo, quiero decir, que si hago algo bien debería... No sé aquí si podía interactuar de alguna manera o... hemos dicho entonces que era el estómago el más bestia, ¿no? Más lentos que el estómago... Ah, vale, claro, es verdad. El estómago es el más rápido. Perdón, cerebro, estómago. Cerebro, estómago. Cerebro, estómago... Riñones, pulmones. Vale, 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 perdón. Cerebro, estómago, riñones, pulmones, corazón. ¿Vale? Esas letras igual me ayudan. Lo que viene siendo mucho. Ah, vale, tengo la idea directamente. Es colocando las palabras, las letras al revés. Bueno, al revés. Mezcladas. NSD Riloe. NSD Riloe. Vale. Claro. Espera. Pensé, iba todo sobrado. Digo, ya está, ya tengo la solución. No, no me ayudas así. NSD RI. Ah, vale, tengo que escribir Reynolds y estos son los 8. Claro, claro, perdón. Perdón, perdón, me emocioné. De repente pensé, ostras, un teclado con letras. No, no, tiene números. Vale, entonces es... 4, 8, 4, 8, 5, 4, 8, 5. Esto debería apuntármelo, ¿verdad? Porque si no voy a hacer más de un viaje. Bueno, a ver. 4, 8, 5. Es por no ir a coger el teléfono, la verdad. 4, 8. 4, 8, 5, 1, 7, 4, 8. Bueno, puedo hacerlo así, ¿no? Es decir, a plazos. 4, 8, 5, 1, 7. Creo. 4, 8, 5, 1, 7. Y para terminar. Opa.
4, 8, 1, 5, 7, 6, 2, 6, 3, 2, perdón. 6, 3, 2, creo. Finally, Dr. Reynolds, are you starting to remember, huh, John? Yo soy el Dr. Reynolds. Oh, qué bien. Me da muy mal rollo tu voz. Vale, pues soy el Dr. Reynolds, que por lo que sea no me acuerdo de absolutamente nada. Estupendo. Más manchas chungas. Fase 2. Líquido verde asqueroso. Bueno, esto se supone que era el, no sé, la muestra de cerebro. Dios. Me asusto con el ruido de un líquido. Yo soy así. Vale, ¿esto qué? Fase 2. Entiendo que enfoque solo el nitrógeno y oxígeno. No. N4 o 2. Uf, yo es que química. Uf. Lo dicho, yo soy de letras puras, gente. Eso sí, la formulación recuerdo que me gustaba mucho, pero claro, hace 200 millones de años. Fase 2. ¿Aquí qué puedo hacer? Ah, puedo toquetear esto en un orden, entiendo. No puede ser. Vale. No sé qué acabo de hacer, gente. O sea, no sé por qué esto que acabo de hacer así. O bueno. No sé. A ver. O3. ¿Ozón? No. ¿Ozono era? No, no. ¿O4, O3? No me acuerdo, tío. No tengo ni idea de por qué lo que acabo de hacer es así. Pero vale. Entiendo que a lo mejor es una combinación de las cifras, de menor a mayor o algo así. Si sumas letras, números y tal. No tengo ni idea, pero ha sonado la flauta, así que suene tú. Bueno, aquí el orden que lo vimos un poco desde fuera. Me quedan los interruptores. De esta sala me quedan los interruptores. No sé si... Porque, bueno, igual los interruptores son de otra... O sea, que pase algo en otro sitio si toqueteo estos interruptores. O igual tenía que ver, no creo, ¿no? Que esto tuviera que ver con aquello. No sé. ¿Qué es lo que ha abierto? Vale, eso. O sea, lo último es la enfermería. Qué silencio, tú. Pruebo... Es que no lo sé. Me da como cosa... No... Oír el sonido de... Solucionado. De estos interruptores. Intento ver si en las... Entiendo que no, ¿no? Las manchas estas son manchas y ya está. Toco al azar por si vuelve a sonar la flauta o algo. Pero vamos, no parece, ¿no? Mejor tengo que ir a otro sitio y encontrar algo que tenga que ver con esto, supongo, no sé. Vamos a ver la zona muerta. ¿Muerta? Claro. La zona nueva que hemos abierto. ¿Era el laboratorio? No, era la sala de descanso, vale. Tiene un rollito alien también, el, ¿no? Rollo Nostromo, la nave. Bueno, la nave o la estación o lo que sea. ¿Dónde estoy? Vale, platanito, más manchas, otros chulas de no sé dónde. Un libro en el inventario. Ay, tenía, perdón, quería verle. Dame un segundo que me acerque a la pantalla a ver si puedo verlo. Criaturas, joder, cómo estoy. Criaturas de las profundidades, creo que pone. No estoy seguro. Pero bueno, un libro que encajará en algún sitio, entiendo.
la estantería o algo así. Un té, una manzana, que madre del amor hermoso, pa' foto. Tiene más brillos esta manzana que el 90% de la industria del videojuego, tú. ¿Qué pone allí? Mar no sé qué. Margarita. Bueno, Margaret. Margaret, 6 de febrero de 2257. Margaret. Y señala cuadro de energía o esa puerta. Más manchas negras por todas partes. Vimos otra cápsula. O sea, sabemos que hay una voz chunga que no sé siquiera si es alguien que está aquí con nosotros. Y vimos otra cápsula cerrada. No sé si la tal Margaret estaría con nosotros. Bueno, está claro que esta estación era de... es o era de investigación de algún tipo. ¿Recuerdas jugar con ella? Uy, bo. ¿Recuerdas jugar con ella? A ver si mi sujeto de pruebas era Margaret. Y la sangre y tal viene de la pobre... no sé, de mi pobre compañera o... El ajedrez... Una buena... Uf, una pizza. Eso, oh, Dios, qué hambre. Siempre que meten pizza en los videojuegos, termino cenando pizza. Claro. Vale, ¿quieres que haga...? ¿Puedo mover las blancas? No. Vale, ¿quieres que haga algún tipo de jugada en el ajedrez? Que como se me da mal, pues maravilloso. O se me da mal. Lo que os digo siempre que me tengo puzzles de ajedrez, que jugué hace milenios 2 veces y nunca más se supo. Pero bueno, voy a ver si recorriendo esto encuentro alguna pieza más, y si no, luego me pegaré a ver si entiendo que hay que hacer un jaque ahí o algo así, un jaque mate con las negras a las blancas. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí... había un cartelito con fruta, ¿no? Leche, pizza, manzana y plátano. Ah, que cuántos hay de cada, ¿no? Que son números esto. Vale, vamos, ese sí que lo puedo hacer. Y aparte me viene bien para explorar un poco la sala. A ver. Leche en principio. Vamos a buscar leche. Leche hay 4. Bueno. 7, 9. 9 de leche. ¿Habrá algo, creéis, por el suelo? Creo que 9 de leche... Hombre, viendo dónde están los plátanos, me vas a ver, tú. 9 de leche... Por aquí, mezclado entre el alcohol, habrá algo de... Leche no parece, ¿no? O sea, que leche por ahora... Bueno, 9, claro, 9 es el número máximo. No puede haber más de 9, claro. La 9 es la cifra mayor. Pizza y 2 he visto. No, hay uno aquí. Ahí, creo. Sería 9, 2... 9, 2, manzanas, creo que hay 4. ¿4? ¿O aquí hay alguna? 9, 2, 5. No, 9, 2, 6. 9, 2, 6. 9, 2, 6, plátanos, plátanos. 9, 2, 6. 3. Creo. 9, 2, 6, 3. Vale. A ver qué tenemos aquí. Un poco más de info. O de diarios de aquí el amigo nosotros, de Reynolds. Ah, no. Vale. Pistas. Puzzle de ajedrez. El rey negro está a 2 en línea recta del blanco. Vale, es el rey negro. El alfil negro. La reina negra. O sea, que las piezas ya las tengo todas, entonces. ¿Entiendo? Sí, ¿no? Vale. Bueno, esto... Claro, no. Perdón. ¡Buf! A ver, rey negro... Aquí me entra siempre la duda. Creo la... Tengo siempre la duda, tío. ¿El rey es el que tiene la cruz arriba o es la reina? Siempre los confundo.
Creo que la reina no tiene cruz arriba, ¿no? Es el rey el que la tiene arriba. Me parece. Bueno, a ver. El rey negro está a 2 del blanco en línea recta y a 3 en línea recta de la reina negra. Y la reina negra está a 2 de la blanca y no está junto al rey blanco. Vale, espera, la reina negra no está junto al rey blanco y está a 2 de la blanca. La reina negra no está junto al rey blanco y está a 2 de la blanca en línea recta. Que podría ser ahí o ahí. Entiendo, ¿no? Porque aquí tal. Vale, voy a probar a ponerla ahí. ¿Qué tenemos? El... Pa, 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 pa. El alfil blanco. ¿Tenemos algo del alfil blanco? El alfil negro está adyacente al blanco. Entonces la reina la tengo que mover al otro lado. El alfil negro al lado del blanco. Vale. O sea que tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Bueno, adyacente también puede estar aquí, claro. Vale, a ver. Y el negro está en línea recta del blanco. Y el alfil negro está a 2 casillas en línea recta de la reina blanca. Eso se cumple ahora, creo. El rey negro a 3 casillas de la reina negra. Y a 2 del rey blanco. Y a 3 de la reina negra. O sea, aquí, ¿no? Vale, 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 bueno. Bueno, el ajedrez no ha sido para tanto. Ah, ya había uno de estos en un armario. O sea, en una nevera allí. Allí. Hay uno de una pieza, la pieza que falta ahí, supongo. Falta algo. Vale, habrá que encontrar Margaret. Ah, Margaret debe estar escrito así, claro. Dos arriba. No, o sea, 3 letras arriba. Vale, vale, vale. Otra pesadilla, los puzzles estos desplazables o como se llamen. Vale, ¿aquí puedo abrir o esto qué pasa con ello? No, no puedo abrir sin más. Aquí tampoco. Quizás sea el puzzle del alcohol. Vale, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, hay un texto aquí, perdón. ¿Recuerdas tu bebida favorita? ¿Su bebida favorita? Pues, la verdad es que viendo toda la sangre que hay, tío. Yo no sé si a lo mejor había 3 tripulantes y que me está volviendo loco y ha montado todos estos jueguecitos. Yo, que por lo que sea me he cargado a mi compañera, a esta, Margarita, no lo sé. ¿Recuerdas su bebida favorita? Llamándose Margarita. Podría ser un Margarita. No tengo ni idea. Yo es que no, tampoco bebo alcohol. Soy así de triste. Soy así de triste. 5 y un 5 hay aquí también. Vale. ¿Y qué veo? ¿Son siempre las mismas bebidas cambiando el orden o qué? Que veo absenta y no sé qué más. Vale. ¿Recuerda su bebida favorita? Aquí dentro había algo más. A ver. Absenta, sidra orgánica, cerveza, whisky y licor de café. Y lo que puedes, lo que tienes que hacer es elegir uno. Recuerda su bebida favorita. Espera, los números de... Porque esto del nombre entiendo que es para aquí, pero la fecha de la izquierda... 6257. No tiene que ver con esto, ¿no? Entiendo.
Porque los numerinos que pone debajo, no, no creo, ¿no? Dos, no, aparte se van a... No, porque aquí lo máximo es hasta el 5, el número, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, quizás es que tengo que elegir una mezcla de bebidas. Pero, ¿qué es? No, no, no puede ser, no sé. No sé qué tengo que hacer aquí. A ver. ¿Puedo jugar con algo? No, simplemente con los botones. A ver. Vale, serían las 2, 4, son siempre 5. Sería su bebida favorita. No, 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 no puede ser. No, no, estoy... ¿Por qué? 2, 4 y 5, 2, 4. Son siempre las mismas, ¿verdad? No hay nada diferente. Y las desordenas, y entonces en el número 5, ¿qué es lo que quieres que haga? Porque no me da error. Claro, no me da error hasta que no elijo. O sea, tengo que darle 5 veces. Tengo que darle 5 veces. Y en dos paneles que las bebidas son las mismas. Vale, este sí que me tiene roto. No sé qué tengo que hacer aquí. Este sí que me tiene roto. Y es que entiendo que es lo único que puedo hacer para abrir aquello, ¿no? Y poder jugar allí. Bueno, yo allí... No, aquí no me deja porque falta algo. Está mirando porque... No, no creo que haya que mirar nada fuera de la sala. Pa, 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 pam, 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 pam. Ah, vale, aquí va a haber que jugar con esto y que las letras queden... Bueno, chaval, esto va a ser el horror. Pero vale, centrémonos en nuestro horror actual. No, no recuerdo su bebida favorita. Senta, sidra, cerveza, whisky, licor de café. Creo, no sé. Está pensando colocarlas, pero no creo. A ver. Senta. No, es que aparte, ¿por qué hay dos? No, 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 no. Se estaba pensando en una cosa, pero no tiene sentido, porque ¿por qué hay dos? ¿Para qué? O sea que... Y estaba pensando, pues elegir una de cada y una mezcla de las dos da no sé qué, pero tampoco, porque no. Tienes que darle a 5 veces. O sea, tienes que darle 5 veces. ¿Por qué dos mostradores? No lo sé. Uf, aquí estoy súper perdido. Vale, voy a mirar. También me sigue rondando el run-run de los interruptores de atrás. Del laboratorio. Que no sé. Que no sé si debería intentar hacer algo con ellos, tío. Pero es lo mismo, aquí no tengo, creo, ninguna... Esto es lo único que me parece que tenía que ver, pero no... Vale, no he dicho nada, sí. Sí, estos interruptores tienen que ver con esto, tío. Y ahí puede que haya a lo mejor alguna pista para lo del otro lado. Pero, ¿qué pista tengo para esto? ¡Ah, vale! ¡Soy muy tonto!
Madre de Dios, yo pensando... Qué tonto soy. Pensaba todo el rato, antes lo que pensé era que moviendo esto se movía el color rojo ahí. No, el color rojo ahí me indica cómo tengo que colocarlos. Derecha, derecha, izquierda. Que soy súper idiota, tú. Derecha, derecha, izquierda y abajo. Izquierda, derecha, derecha. Que parezco nuevo, tú. Vale, dime que ahí me cuentas algo de bebidas alcohólicas, por favor. O no, no lo sé. Vale, igual no. He descubierto un comportamiento curioso de la enfermedad. En una primera fase se observa en las células afectadas un gran aumento de... ¡Ah! Vale. Creo que esto sirve para lo otro que hice un poco a voleo. Vale, vale, vale. Lo interesante es que una vez han ocurrido estas reacciones, en una segunda fase vuelven a ocurrir las mismas en el orden inverso, por lo que he decidido llamar a la enfermedad el título del juego, ¿no? El síndrome palíndromo. Vale, pues mira, no lo había, la verdad es que no había pensado esto en ese sentido. Pero vale, bueno, sonó la flauta y esto también quiere decir que lo que sea que necesito para la sala de descanso, lo sé, está en esta sala, está aquí. Pero... no lo sé, tío. No lo veo. Porque veo taza de café, Coca-Cola, otra taza de café. La verdad es que mirar, hay tres vasos, eso es verdad. Bueno, pero son... Bueno, sillas hay tres, ¿no? Sí, vale, es que iba a decir, esta taza está como muy alejada. Hay tres sillas, a lo mejor sí que es eso, ¿no? Doctor Reynolds, que somos nosotros, la voz, y Margaret, que creo que en paz descanse. Recuerdas jugar con ella y recuerdas su bebida. Lo de la bebida no sé por dónde tirar. ¿Qué había por aquí? Son salsas, latas, cereales, leche... ¿Qué hago? ¿Toqueteo al azar? Pero no sé, me fastidia toquetear al azar, la verdad, como antes. Acepta, absenta... Cerveza. El orden aquí es el mismo en los dos sitios. Claro, absenta, cerveza, licor, hidra... No, vale, estaba pensando si estaban por orden alfabético aquí colocados, pero no. O sí, porque esto es whisky, ¿no? Bueno, es que claro, estoy pensando en inglés o en español. Sidra. O sea, absenta, cerveza, sidra. No, esto es sidra, esto es licor. Claro. Sí, sí, esto está colocado por orden alfabético, en español. Que el orden es el mismo, ¿verdad? En los dos. Sí, pero bueno, lo mismo, tampoco eso creo que tenga nada que ver. Estaba mirando si estaban colocados igual en algún sitio. No, no, o sea, igual que están aquí, no hay ninguna estantería en la que estén. También puede ser, ignorando los botones, lo que me aparece en el botón, quiero decir, la posición de elegir una bebida y elegirla siempre cambiando la posición. ¿Entiendes lo que digo? Pero lo mismo, ¿por qué dos? No lo entiendo. Y tampoco sabría... que elegir, la verdad. Vale, ¿y aquello para qué es? Porque esto de las letras sé que es para aquí, para la derecha, pero lo de los números... Hay números romanos también. 4, 8, no sé qué más pone. Cinco, siete... Dos, cuatro... Seis, ocho... Aparte entiendo que esto abrirá esta puerta, ¿no? Y ya veremos lo de los números allí para algo. O abrirá esta puerta, no lo sé.
supongo... ¿Qué hago, tío? Es que no sé. No sé. Aquí es que no sé. Voy a decir que sí, lo dejamos por hoy. Pero tampoco te creas tú que veo yo que me vaya a venir la inspiración a mí. Sobre todo por el que haya dos. El que haya dos me mata, no lo entiendo. A ver. Vale. La absenta. He elegido la absenta y he apretado cuatro posiciones. Porque salta a las cuatro, ¿verdad? Ah, no, a las cinco. Vale. No, entonces no es eso que te digo yo. Vale, no es eso, porque son cinco veces que tengo que apretar. Vale, son cinco veces. El que sea dos puede ser jugar con el rollo del palíndromo. Una combinación aquí y la contraria, o sea, y al revés en el otro sitio, algo así. Puedo... No, es que claro, está... No lo sé, no lo sé. Abajo no veo nada. No tienen... No. Está mirando a ver si las botellas a lo mejor tenían algo. Recuerda su bebida favorita. ¿Por qué eso? ¿Otra manera de abrir esto? No, no. También igual me estoy centrando en eso y no toca ahora, yo qué sé. Igual se puede hacer algo aquí, pero no creo, ¿no? Digo que como esa tenía el panel arriba, digo, a lo mejor esto se abre por aquí haciendo algo, pero no tiene pinta. Y aquí me dices que falta algo, así que no, hasta que no hagamos nada. No, es que supongo que lo... Sí, sí, es que lo único que me queda allí. Me parece que está como movido, además, aparte de las manchas y tal. No sé, gente, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Mañana, pues nada, me pegaré con ello. Me llevaré un rato pegando largo hasta que... no sé. Y eso, el que hayan dos posiciones, entiendo que puede ser jugar con el rollo del palíndromo. Que ya se jugó en el laboratorio. No lo sé. Muy guay, ¿eh? O sea, la verdad es que sí que me está gustando mucho. La verdad, me está molando bastante. Pero no sé, a lo mejor me he agotado las pilas hoy. Ya está. Y no veo. No veo. Realmente es que tampoco... No sé ni probar al azar porque no... No sé qué quiero probar. No le veo salida a esto. Así que, en fin. Lo dejamos por aquí. Pero muy guay. La verdad es que me está gustando bastante. Mañana seguimos, a ver si doy con algo, no sé, lo pelearé hoy con mi almohada, a ver si me cuenta alguna idea, porque no tengo ni idea, tú. Muchísimas gracias por acompañarme, gente, sed buenos, nos vemos por los vídeos.